Pero bueno, estamos en Zombinoya, una noche más, con Alonso Por, muteado, Hermes muteado, Necomine muteada. Me voy a mutear yo también. ¿Quieres que me desmutee? ¿Prefieres? Hombre, de broma, ¿no? Pero bueno, podéis hablar. Habla, pero si ya detengo el micro pocho, hoy estoy, madre mía, a un sopor. Bueno, me he dormido, estoy durmiendo en el desierto, solo, me dejan aquí tirado, ¿sabes? O sea, bro, a mí me dejan tirado, bro. Claro, y entonces estamos aquí en la tienda Don Chicho, que es un poco mierda, creo. Creo que no da muchas cosas muy buenas, comidas y cosas así que no. Que no. Que tenía que haber salido otra cosa. Pero bueno, ha salido esto y ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Al final sacaron Despe. A ver, no sé, no estabas. No sé si tenías sed o no tenías sed. Si no tenías sed, no podías salir de expedición. O sí o no, pero bueno. Hombre. El Cristo. El Cristo 2008. Gracias por seguirme. Y explota toda la pantalla. El Cristo. Estaba más sediento que yo que sé. Pues no sé. No sé, eso ya se lo dices a los domadores, que son unos putos. Y nada, tengo aquí cositas ricas. Tengo un filetito, tengo un colchoncito para dormir de puta madre. Mi lavadora. Vamos, estoy. Chef Kiss. Y bueno, es viernes, bueno, no, es sábado ya, son casi la una, de momento no muere nadie, menos mal. No sale sierra, ¿vale? Que de hecho creo que no he cambiado el día en el título. Puede ser que no haya cambiado el día en el título, el día ya para 8, ¿no? Sí, puede ser que sí, ¿eh? Bueno, día para 8. Tenías que poner día 8 y dice día 7 todavía. Mira que sois Pero bueno. puntillosos. Ahí está. Actualizar información. Se ha actualizado correctamente. Vale, ok. No sale la sierra y eso es preocupante. Pero bueno. No se preocupe, la sierra la consigue y regazo mañana, sin falta. Sin falta. Nada. La consigo yo al cambio. Al cambio de día. Como soy campista astuto, la saco. Cero problemas. Ay, ni llevas diciendo eso desde hace 3 días. Pero si no lo dices, no pasa. Es porque has sacado otras cosas importantes. Ah, es verdad. Sí, tú tienes que decirlo, tienes que confiar. O sea, siempre. Oh, a ver. Pero, a ver. Pero siempre que hice, por ejemplo, en el pueblo anterior regazo, yo voy a conseguir las rejillas. Y nunca lo, bueno, las consiguió, pero faltando como 4 días para que terminara el pueblo. Ya, pero bueno, confío hasta el último momento. A ver, no se puede tener todo. Es que ni con el barómetro, bro. Es que este es un juego. Este es un juego increíble. Este es un juego con cualquier cosa, ¿eh? O sea, no me gusta. O sea, dejé de jugar porque se murió, ¿no? Obviamente, pero lo de. Tener tanto tiempo para hacer el pueblo perfecto, entre comillas, no mola, porque tienes tiempo infinito. O sea, da igual. La gracia era tener 3 meses. Y ahí, venga, a este pueblo lo empezamos y tenemos que tal, y no podemos reiniciar, no sé qué. Y eso molaba. ¿El qué? ¿El qué? Pues que hubiera una restricción temporal para pasarse un pueblo de puta madre en Zombinoya, señor. ¿Por qué? Hombre, Lo acaba de decir, Dios. este Monster Chef, este es vuestro ídolo. Este es el fan de vuestro ídolo. No, a mí no me lo parece. A mí no me lo Alonso, parece. por porque El Alonso, próximamente, porque está muy entonces, ¿me vas callada. a pedir perdón o no?
Alonso, ¿por qué dice que tiene el micro de Turuleto? Entonces no. Entonces no, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Hay Aquí micropollo. no discriminamos en este canal. Para nada. Pero bueno, da igual. Esto es un juego muy bonito y ya estamos aquí y vamos a hacer un pueblo bien y ya está. Esperando que no se muera nadie de centinela. Me jodería. Esperando que salgan discursos también. Varios discursos. Eso estaría bien porque son noches de centinela gratis prácticamente. Zanja periférica. A ver, que le echo un reloj a los overlays. Ahí. Por eso se me piran. Y eso. Y eso. Que está bien, vamos. Que está guay. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Os preguntaréis. Con el No. vídeo. Sí, cállate. Con el vídeo del Fall Guy 66666. Bueno, no, no lo he terminado, ¿vale? No lo he terminado. Estoy en ello. Wow, qué Qué sorpresa. sorpresa, ¿eh? No se lo esperaba a nadie. Estoy en ello. Estoy en ello, de verdad. Voy por el poco menos 40%. 40% o así. Es que no puedo. Es que me pongo a editar y me pongo a hacer otra cosa y me pongo a ver un vídeo y digo, bueno, ahora sigo. Y me pongo a... No. Y al final, no. Y de hecho, el rato que más rato he estado editando ha sido antes de empezar el directo. Y yo como, ¿por qué? Mañana me queda la mañana, o sea que bueno, si, o sea, sí me da tiempo, o sea, sí Mi da hermana tiempo. está jugando LOL. ¿Quién juega al Así LOL? que seguramente le va a dar like en algún momento. Yo no juego al Si LOL. llega a venir a preguntarme qué estoy haciendo, voy a crear un micrófono solo para que lo escuchen quejarse. Joder. Joder. Qué chaval. Pero bueno, eso, que me da tiempo. O sea, tiempo da. No es tan largo de hacer. Lo que pasa es que soy un puto vago, o sea. Si solo tuvieras dinero para pagarle a alguien para que te edite. No, bueno, sí, a ver, claro. A ver. A mí me gusta editar, ¿eh? O sea, a mí me gusta editar mis vídeos. En verdad. Como, claro, como edito un video al año. Claro. Es que, como tengo el ordenador que, bueno, no es muy malo, pero es que en verdad se paraliza mucho el Premiere y da pereza. Da pereza. Lo siento. Pero no os preocupéis, voy a editar más. Esta vez sí, esta es la buena. Esta es la buena, esta es la buena, seguro. Segurísimo. Claro, Esta claro. es la buena. Siempre es la buena. Esta es la buena. Estoy probando el micro que tengo con la prueba de Discord. Madre mía. Sí, esta es la buena, esta es la buena. Son muchas cosas, pero bueno, no pasa nada. Editaré más. Joder, el micro de Alonso Por es la... No, no está bien eso. Pero me dormí a las 2. Bueno, a ver, me dormí un poquito más tarde de las 2. Y me levanté a las 10, como prometí. 8 horas dormí. Solo. Oye. Hoy hay que repetir. De hecho, me debería levantar a las 9, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso no me pongo a vaguear y no edito. Sí, por si acaso. ¿A qué hora que te acuestas tú? A las 2 de la mañana. Claro. Yo a las 11 ya estoy vuelto en mierda. A ver, que aunque parezca que no. Yo cuando tengo que ir a un sitio y estudiar o trabajar o lo que sea, yo a las 12 en punto me duermo y me levanto a la hora, a las 7 o a las 7 y media o la que sea, y me voy y no pasa nada. Yo nunca falto ni me quedo dormido ni nada. Y no te levantas tan cansado. ¿Qué va? Yo no...
Cuando sé que me tengo que ir a un sitio, es como que no. Como que no sé. Como que no estoy cansado. Es como, ah, pero tengo que ir en metro, no sé qué. Y entonces, de repente, pues simplemente voy. Pero cuando tengo que levantarme en mi casa, para estar en mi casa, pues sí, me da más Le da uno pereza. más sueño. Claro. Porque estoy ahí y digo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? A mí. A mí. Pero no, ya está, ahora sí. Ha llegado el momento de hacer vídeos guapos. Increíbles vídeos. Y de hacer cosas. Y sobre todo cuando el lunes a empezar un proyecto secreto. Secreto. Tan secreto, no Secreto. hay pista. No hay pista. Esta vez no hay pista. Ah, Secreto. Ya lo veréis. Porque si no, no puede ser esto. Tengo que hacer proyectos secretos. Mañana. Mañana. Es tan secreto que, ni, que sí lo sé, coño. Mañana voy a estar un rato con Nicole en directo y luego otro rato con Letola. Y luego por la noche Dominó ya otra vez. Pero va a salir el vídeo. Va a salir seguro. Eso sí, el vídeo de Zombino ya no lo sé si va a salir. Todas son promesas, Hampi. Leerlos. Todas las historias. Las historias O sea. se van a leer. Que eres multi de Adri, claro. Sí, las historias de Zombino ya se van a leer por la noche. Bueno, a la hora de cuando estemos aquí en el ataque y eso, pues se leerán. Se leerán las historias. Y me pondré. A ver. No es que no vaya elegante, ¿sabes? No es que yo no sea un hypebeast. Pero me pondré más guay ahí. Tengo una corbata de calaveras. Así chiquititas. Pero claro, la pajarita. Familia y se come. Entonces estoy ahí dudando. Seguramente. Estoy ahí dudando, claro. Claro, cuando si te lo piensas bien es o pajarita o no comer ese día. Claro. No, pero creo que en el directo, cuando esté en directo con las niñas, pues me pondré la corbata y luego ya por la noche familia hoy se come porque claro, es cuando vienen las donaciones por estar a las 3 de la mañana jugando a Zombinoya. Entonces, claro. Y la chaqueta, pues creo que no tengo la americana negra, pero bueno, me pondré la azul y como no se ve una mierda los colores, pues parecerá negro. Eso Hola, Andy. sí. ¿Qué pasa, Hermes? Bueno, pasa. Eso sí, pantalón de pijama. Sí, no falla, ¿vale? Porque si no se ve. Voy a poner el pantalón normal de vestir. Y luego para quitármelo luego, ¿sabes? Y no se ve. O sea, el pantalón es que creo que ni aunque levante la rodilla. Sí, sí se ve un poco. Es de Nachos, ¿vale? Son Nachos. Mira que hay uno. Son unos Nachos que están cuadrados y tienen bigote. Está todo guapo el pijama. Es increíble. Me valió 3 euros con camiseta. Y. No sé, cuando tú pasas de euros a alguna moneda de acá de Latinoamérica es caro. Joder, 3 euros. No sé. No es tanto. Está bien, para un pijama. Y claro, es que si no se va a ver el pantalón, pues ¿para qué? ¿Para qué? Es que no tiene sentido. Cuando grabo vídeos, las pocas veces que los grabo, ahí sí me he visto entero. Menos los zapatos, que no se ven. Por si acaso. Luego, a veces tampoco se ven los pantalones porque estoy en plano medio o tal, pero bueno. Yo qué sé. De hecho, el vídeo de los Fall Guys, este .exe, es del verano. O sea, lo grabé como en agosto, creo. Y llevo el pelo más corto. Y llevo una camisa de manga corta. Y es como, da igual. No pasa nada. ¿De agosto? Sí, algo así. Tiene que ser de agosto. Sí, algo así. Y el vídeo que subí el Trigger Fire lo grabé en julio y lo subí en septiembre. Oye, subí un vídeo. Está mal. Qué bien, ¿eh? Oye, un vídeo. Sí. ¿Qué queréis?
No veo los jaja, me reí en los comentarios, no lo veo. Tanto que pedís. Amis, no nos quiere mostrar tu voz de locutora. Ve, Amis. Amis. Ah, yo creo que no está de humor. No, porque no sabe la sierra, Amis. Entonces. Está enfadada. ¿Eh? Hola, welcome. Hola, hola. Ya, bastaron 2 horas para ser feliz. Bueno, ya puedo morir en paz. Ya ves. Ahora yo espero de verdad sacar algo útil, porque, macho, está la cosa fea. Pero bueno, por lo menos, o sea, como tenemos el barómetro, los maletines estos usados que salen excavando, esos salen siempre, ¿no? O sea, eso no tiene fin, ¿no? Que pueden salir planos azules de ahí, ¿no? Creo que sí. Vale, pues algo es algo. Sí que es verdad que, claro, si no bebemos, morimos, ya está. Es que hace falta beber. Beban agüita. Los centinelajes no me preocupan luego tanto, no sé. Como somos tantos guardianes. O sea, antiguamente, cuando venían centinelajes, era como. Hay 4 guardianes. Ya está, poneros. Pero ahora, como hay 25, pues. Se ve de otra manera. Y si la calculadora funciona. Que no lo sé, sinceramente. No tengo idea cuántos planos hay, cuántos faltan. Hay un. Hay un documento donde lo pone muy bonito, Amis. Bueno, me voy a fijar. Ah, fíjate, me acabo de despertar. Joder, es que te pida perdón, ¿de qué? Ah, mira, ya justo me ha recordado que es el cumpleaños de Satán. Felicitaciones. 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 Tráigalo al canal de vos. Sí. Así que solo dímelo. Que sí, que perdóname, hermano, amigo mío. Que, hombre, que bien, no sé cuántos años cumple, pero bueno, pues felicitaciones. Desde CRLX Studios te mandamos un fuerte abrazo. Para que lo sepas. Bueno. 24, por su voz. Su voz. Madre mía, Kurumi ahí escribiendo. Pero bueno. Me va a dar como. Joder, es que. A ver, no es que me esté quedando. ¡Wow! ¡Qué buen vídeo te ha quedado de Fall Guys! Increíble, menudo creepypasta más. No, tampoco es eso, ¿no? Pero sí que me. ¿Hay un creepypasta de Fall Guys? No hay un creepypasta de Fall Guys. Lo he hecho yo porque me ha apetecido. Yo. Claro, me lo he inventado yo. Vaya. Vaya, no tiene el mismo valor, ¿eh? Vaya. Tremendo. A ver, tampoco es el creepypasta de ¿sabes? Ahí súper largo y no. Escribí unas cuantas gilipolleces y ya está. Estaba el grano. Sí, dura poco. O sea, dura, no sé, 6 minutos o algo así. Y lo cuentas al estilo Dross. Lo cuento de estilo CRLX. Lo cuento. Sí, es un vídeo de los que hago yo. Con cosas raras por el medio. ¿Cómo lo diría Dross? El creepypasta de Fall Guys. O sea, sale. Hay Loquendo y hay mi voz y. Hay varias cosas. Espera, hay Loquendo. Hombre, es un creepypasta. ¿Cómo no va a tener Loquendo, sabes? Pero es es una mezcla ahí, porque yo qué sé, o sea, yo he hecho pocos vídeos, ¿vale? Pero yo creo que tengo un estilo muy marcado de mezclar gilipolleces que me gustan a mí solo. Con Loquendo. Con Loquendo. Es que es un creepypasta. Yo acuerdo cuando Loquendo estaba de moda por allá en el 2009 en YouTube. Hombre, es que yo, los creepypastas de los bárbaros de élite sangrientos, la arena maldita de Clash Royale, la arena de almas, el yo me los como así, o sea, mis favoritos. Me hace mucha risa. También había uno que hay un creepypasta que de Tidals y el otro y el de Calamardo. Sí, suicidio de Calamardo, Tidals, los típicos, ¿no? Jet the Killer, yo qué sé. Toda la mierda esa de toda la vida, ¿no?
Sí, aunque yo creo que el de Tasteful, pues me pareció que estaba muy bien hecho para hacer un creepypasta. Alto salseo, ya ves. Ya ves. Claro, se está durmiendo PX con esa plática. Claro, yo no sé, es que me gusta, lo que, no sé. De hecho, cuando estuve en Alemania con mi novia y mis amigos, estábamos en en la casa del Airbnb, los cuatro, cenando, y dije, no, o sea, había una tele, creo, pero estaba todo en alemán. Y entonces le dije, oye, vamos a poner unos creepypastas, ¿no? Para cenar. Y ahí estuvimos viendo el creepypasta del capítulo perdido de Shin-chan, si no es que se llama Shinosuke el capítulo. El creepypasta, el suicidio de Calamardo lo pusimos, el creepypasta de Zogui 101. Clásicos, clásicos atemporales. El de Vendrawned no puede faltar. Me gusta Vendrawned. También es verdad que puede parecer una tontería, pero los creepypasta generalmente están muy bien editados, ¿sabes? O sea, muy bien. Aunque veas que solo son imágenes con sangre, eso se toma su tiempo hacer tantos edits de sangre. O sea, es un rollo estar ahí poniéndole sangre a todo. Y buscando las imágenes estas de stock de hombre mirando el ordenador. Depresión .jpg. Es un rollo y poner solo imágenes, imágenes, imágenes. Efecto de movimiento para la derecha, efecto de movimiento para la izquierda, zoom. Uf, es un coñazo que te cagas. Pues, o sea, es súper O, a aburrido. veces, Es muy aburrido. o los que hacen animaciones, eso es muy interesante, pero demasiado tedioso. Oh, claro, y luego se ponen el personaje, yo qué sé. Hola, soy Slenderman 537. Y sale un dibujo de Slenderman moviéndose así por la pantalla todo el rato. Y yo, bro, qué pesado. Y eso te tiras un rato. Y para mí es muy aburrido porque son imágenes paradas, ¿no? Son solo imágenes. A mí me gusta editar, sobre todo, pues vídeos con personas reales. O sea, no. Porque me hace gracia los movimientos que hacen y eso, y les veo actuar, entre comillas, ¿no? Videojuegos tampoco, porque es lo mismo que las imágenes paradas, no tienen nada, son secas, no sé. Ah, Claro. sí. Claro. Es que la esencia, por ejemplo, de la gente que narra los videojuegos, la forma, pues, como lo narra, ya, es que tú ves solamente a alguien jugando, que no dice nada, pues, para esa gracia lo juego yo. Aparte que es mucho más fácil editar acting porque ya está hecho el acting, ¿no? No tienes que buscar nada más. Pues también es muy rollo Sí. ponerse a buscar todas las imágenes que necesitas, todos los clics que necesitas todo el rato. No sé qué, venga, bajar, venga, incluir, bajar, incluir, todo el rato así. Y entonces, son muy ricos, generalmente esos vídeos son muy ricos en contenido visual, no en contenido. Porque todo el rato hay imágenes de, pues estaba en el coche y sale un coche, y fuimos por el bosque y sale un bosque. Y a mí hace risa. A mí, jaja, da risa, ¿no? Pero. Yo no, gracias. No. No. De hecho, hice un vídeo hace mucho tiempo. Hice un vídeo de. ¿Cómo se llamaba? Lo voy a buscar. Ahora que queda poco tiempo, quedan 2 minutos ya. No lo voy a poner, lo voy a buscar, pero no lo voy a poner. Porque es muy. Está muy mal hecho, sobre todo la voz. Es mío, ¿vale? El vídeo. ¿Renace un dios antiguo, puede ser? Puede ser. ¿Lo he tapado o no puede ser? No, no, ¿cómo voy a tapar eso? Eso es un puto clásico, o sea. A ver, lo voy a poner. O sea. Voy a poner un frame o algo. Aquí está. Este es Zanarf, ¿vale? Para los que no sepáis, esta persona, este es Zanarf. Este es. Entonces, y este es el marcianito 100% real. Vale, ya lo he tapado. Ese es Zanarf, sí. Sí, no sé ni dónde saqué la foto. O sea, no lo sé. No sé si la saqué de un LinkedIn o algo de eso, no lo sé. Y yo hice un vídeo, rollo de Twinoy, de teoría de Twinoy, teoría, ¿no? Como una historia de Twinoy, ¿no? Con solo narración y imágenes chorra. Mira, me quería morir.
Mira, no sé cómo estuve para hacer eso. Lo hice con el Camtasia y con el GIMP. Me estaba puto muriendo. O sea, había como 300 imágenes en la carpeta. ¡Qué coñazo! Eso sí, me gustó mucho lo que es el background, pero la voz no tanto. Y, joder, me cago en todo por no tener el viejo cubo de Zanarf, tío. Lo perdí. Me cago en todo. Sí, es de los yoyos, ¿vale? Es de los yoyos porque le copié el estilo al tío este, a este que se llama el Drazer. Le copié el estilo. Captura de pantalla. Le copié el estilo al Drazer, que hacía vídeos como de contando tonterías de los yoyos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y es como que, pues, despertó su poder, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues aquí está Russo-sama, ¿no? De los homúnculos. Aquí están todos los de... Claro, el Drazer GX. Aquí están todos los de Motion Twin, ¿no? Por ejemplo. Con Dio y Joseph, ¿sabes? Haciendo poses de los yoyos y con todos con la gorra. Y esto es un coñazo de hacer. Esto es... Dios mío, te quieres morir. Aquí está, yo qué sé, pues mira, aquí está Dross, que es un stand. Aquí está Nicolas Cage, Pepe son llorando. O sea, es que son muchas imágenes. Súper épico. Es que es súper épico, tío. Es que es demasiado. Eso sí, la voz es muy mala. O sea, la voz es que lo hice con el móvil y hace mucho tiempo. O sea, es del 2016. O sea, hace 4 años, ¿eh? ¿Ves estas imágenes de personas? No, el video completo. Verlo vosotros. O luego lo veo, sí. O luego lo ponemos, pero... Pues persona triste. Efecto de partículas de humo. Reloj. Persona así, ¿sabes? El planeta Tierra. Me encanta. Me hace mucha gracia a tu modo. Y un clásico. Y me ayudó mucha gente a hacer este vídeo, en verdad. Pasándome muchas imágenes. Sobre todo Sin Nombre me ayudó. Sin Nombre me ayudó mucho. Y me apareció de primero tu video. Ya ves. Aquí, tío, es que era un movidón este vídeo, o sea... Un mes gratis. Mentira, un mes de 50% de descuento en... Ok, vámonos. Fibra. ¿Qué dice este de la fibra? Bueno. Chavales, aquí está la sierra, ¡pum! Tabla torcida. Bueno, casi. Vale, no ha sido la sierra, pero bueno, ahora la saco, ¿eh? La siguiente. What the fuck? Tío, te prometo, o sea... What the fuck? Mira. Yo alucino. Tengo un amigo, entre comillas, que es literal. Me habla y me dice, hola, ¿qué tal? Ahí, cuando se agote, vete al sur. Ok, ok, joder, al sur. Eso para donde, para arriba, ¿no? Bueno, cuando se agote, como si no fuera a estar yo durmiendo, o sea. Pero bueno, el caso. Pues me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, déjame en paz. O sea, habla claro, por favor. Habla claro, desgracia humana. Di las cosas que quieres decir. Y no las dice. No las dice. Y yo, pues directamente digo, pues si no quieres nada, pues vuelvete por ahí. O sea, es que a mí no me gusta nada la charla de... Llevamos 3 semanas sin hablar. ¿Cómo te va la vida? ¿Sabes? Yo eso a mí no... Yo, o sea, a mí dime, ¿ha salido un juego nuevo? ¿O has visto esta mierda? Y entonces hablamos de eso, ¿no? Pero como de hablar de nada, o sea, ¿cómo me va la vida? Pues ¿cómo me va a ir? Si estoy haciendo directo de Zombino ya a la 1:23. Pues de puta madre. ¿Por qué no iba nadie? Porque están, bueno, están todos muteados, ¿sabes? De todas maneras. Hombre, de Harrow. ¿Cómo puedes tener tan poca visita a tu vídeo? Buah, pues ese vídeo. Ese vídeo lo subí. Lo subí en 2016, sí. Pero no, ¿sabes? No sé, no le di.
mucho crédito ni nada, ni se lo dije a un par de personas de Twino y de poco más. Se borró la vista previa. Bueno, es famcito. Pero bueno, fútbol peruano. ¿Cómo? ¿Habéis comprado fútbol peruano o qué? 97. Bueno. Pero bueno. Está bien. No mi vídeo favorito. O sea, que yo quiera hacer de esos, pero bueno, está bien. Prefiero hablar. O sea, prefiero que salga mi cara, que es más fácil de editar. ¿No? O sea, los vídeos estos de Twinoid, que son que salen todos mis amigos y salen tantas cosas, son mucho más fáciles de editar que esa mierda. Pues como todo es grabarlo y actuar, aunque te cueste, claro, sí que es verdad que te cuesta un huevo, pues ir a las casas, llamarlos, estar una hora, aprenderse guión, no sé qué. Eso sí es verdad que repetir las tomas, porque se equivocan mucho. A ver, que yo también me equivoco, no. No soy el dios de la vida. Acabo de ver el video y la parte de Snar o Henry Kim fue muy épica. Sí, sí. Sí, Thanarth Overheaven Requiem es el más poderoso. El más poderoso administrador. Eso sabe cualquiera. Increíble. Pero perdí. Joder, perdí la imagen de Thanarth, de los cubitos. Pero la de Dross y todo eso, esas sí las tengo. Me sabe mal. Pero bueno. O sea, tan poderoso que podría destruir un pueblo de PX, ya ves, de un chasquido. Podría. Ya ves. Que, a ver, que a mí me gusta el anime, por eso hice una cosa de los yoyos. No, ¿sabes? Eso notaba, ¿no? Otaku. Que de hecho, he dicho, bueno, ahora edito el Fall Guys 6666, pero antes voy a ver Jujutsu Taisen, creo que es que se llama esa temporada, y Haikyuu. Está guapísimo Haikyuu. Que yo veo el voleibol en la tele y digo, vaya puta mierda, no me entero de nada. Haikyuu es... Está sufriendo. A ver si gana el partido o no. No me lo explico. Es increíble. O sea, pero una vez le dije a mi amigo Víctor, que también le gusta Haikyuu, digo, es que está tan guapo porque, al contrario que en la vida real, que el partido avanza y ya está, en el anime te puedes parar en los momentos, ¿sabes? Te puedes parar, pues si hace un remate, pues puedes poner la cámara lenta, o poner otra perspectiva, o repetirlo, o sacar un flashback de algo. Eso en la vida real no pasa. O sea, en la vida real ya está, punto. Y al siguiente punto. Y puedes... Está a punto de ganar el partido y le da un flashback de toda su vida entera. Ya ves, de tres capítulos. Los demás hablan, se oyen sus pensamientos, se ven a otras personas de la grada o el entrenador o lo que sea. Y en la tele tienes al comentarista de la 1 hablando así. Está a punto de marcar el punto de set. Está preparado. Se dispone a sacar. Ha sido un mal saque. Saque para eso. Eso te pasa por ser ataque. No. O sea. No, con esa voz yo me duermo. Y el número 17 va a hacer el remate. Le ha colocado bien el número 15. No compares a la gente que comenta el golf con la que comenta otros deportes. Ya, no, o sea, no. Sí, pero a ver, ¿tú estás narrando un partido de voleibol o uno de... ¿Cómo que se llama? ¿De golf? No, de voleibol, coño. Haikyuu. Pero es que son todos así. Son todos unos cansados, ¿sabes? Y te dicen cosas que te dan igual. Y yo no me acuerdo, yo no sé el nombre de... ¿Pero esta tabla? What the fuck? ¿Por qué tengo una tabla en el inventario? Prefiero llevarme un, yo qué sé, un repara fácil. No sé yo, Pero bueno, ¿qué es eso? Los que comentan ajedrez son insuperables. Bueno, y entonces
Están ahí y yo, pues no me sé, ni conozco a esa gente, ni me importan sus vidas. Pero en el anime me repiten tantas veces el puto nombre, que en un episodio me lo dicen 49 veces el nombre, que, no, que aún así no me acuerdo de cómo se llaman. Pero, ¿sabes? Te sientes más unido a los chavales. Es que no sé cómo se llama ni el protagonista, o sea... Es que me da igual, también. O sea, aparte que me da igual... es muy complicado también el nombre porque no soy japonés, pero estás ahí. Yo siempre digo, pues el del pelo naranja o el del pelo largo, que es el que le coloca, ¿sabes? O el líder o algo así, ¿no? Pero yo los nombres es difícil, difícilmente. No lo sé. A mí me pones una característica redentora, ¿no? Y ya está. Y punto. Tío, por eso One Piece... También es buena One Piece porque todos tienen nombres muy sencillos, ¿sabes? Tienen nombres o de dos sílabas o de tres como mucho. Y son nombres normales, como apodos más bien. No sé, Kuchi Yamaguchi, que no, o sea, no, nadie se acuerda de luego de Yamaguchi, ¿sabes? Es curioso. Hombre, es menos realista que otras series, ¿no? Pero claro. Pero es que los japoneses son muy pesados con lo de los apellidos, tío. Son muy pesados. Menos realista, hablando de animes. Te lo digo eso. No digo realista de que pueda ocurrir, cabro. Digo realista que no es ni siquiera el mundo real donde está One Piece. Pero son nombres de los coreanos. ¡Hostia! Los animes estos que han sacado coreanos, como el Tower of God este, el God of High School... ¿Tower of God se llamaba? ¿Cuántos God, no? Hay en Corea. Y el God of High School y bueno, ya no he visto más. No sé si han sacado más de estos coreanos. No me enteraba de una mierda. No me enteraba de nada. O sea, en los títulos ponían un nombre y en la voz decían otro. Y yo, ¿por qué hacen eso? Pero si está diciendo otro nombre claramente. ¿Por qué escriben esto? Y así todos los personajes. Todos los personajes tenían un nombre que no se podía ni pronunciar. O sea, era peor que los japoneses. Peor. Pero mucho peor. Sobre todo el God of High School. Porque el Tower of God... Vale, pues tenían un nombre raro tal. Vale, pero era uno. En el God of High School eran como... Este es de Seúl. Este es de no sé dónde. Este es de Yukirikrikok. Que todo eran K's y J's. Y yo, pues muy bien. Pues vale, pues... El que pega puñetazos, es que no sé cómo quieres que le llame. No sé cómo se llama. Ojalá anime de Zombinoya, ¿eh? Ojalá. Chao, anime de Zombinoya, ya topo. Es que muy guay el anime, muchos puñetazos, me hace risa, me gusta ver cómo se pegan y ya está. Y no pensar mucho más. Pero no puede ser, es que no puede ser. Es que no puede ser. Las habilidades y todo. Es que no puede ser. Bueno, esperamos la segunda temporada, eso sí. Pues estaban muy guapos. Aunque sí que es verdad, me gustó más el Tower of God. Aunque los dos eran también muy típicos. Realmente, bueno, todos los animes son muy típicos. Sí que es verdad que los niveles de poder en God of High School... O sea, los amigos del protagonista es que eran unos mantas, o sea, es que no valían para nada. Daba igual que al final les dieron como un poder ruseado, como una espada a la otra y al otro un puñetazo de agua y es como... Vale, seguís sin poder hacer nada, literalmente, o sea... Que encima se lo dieron los poderes nuevos como para luchar contra un enemigo que de todas maneras no le podían ganar de ninguna manera, o sea, los poderes nuevos ni les da tiempo a usarlo en la primera temporada. Es que hay muchos personajes en esa temporada, hay demasiado, no sé... Está muy, muy packed. Creo que tenía que haber durado 24 capítulos. Aunque no era tanta la historia, eso sí es verdad. Bueno, pues igual 24, no, pues 18 o algo así. Analizando aquí animes. A veces pienso en hacer vídeos de analizar animes, pero luego me da mucha pereza porque te tienes que bajar los capítulos y poner el cacho del episodio y... No, no, gracias. O vérmelos otra vez para acordarme. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que tengo buenas opiniones sobre los animes, ¿eh? El del pelo naranja es un crack, marca todas. Sí, a ver, sí que quiero hacerlo, ¿eh?
escalinata. Nos han dado cuenta que la mayoría de los protagonistas de anime tienen un peinado raro. Mira, por ejemplo, Yugi. Joder. A ver, también te has quedado en los 90, ¿eh? Pero sí, a ver, sí que te... Claro que te... Hombre, a ver, yo qué sé. Es que los japoneses les gusta eso, ¿no? Y los japoneses son muy... ¿cómo decirlo? Simplifican mucho, ¿no? O sea, este es el protagonista, tiene que ser diferente a los demás. Estos son los demás, son cutres, ya está, o sea, son van ahí con las tijeras y recortan modelos y a tomar por culo, ya está hecha. Copy and paste. Ha dicho control más V. Es que sí. Hace, perdón. O sea, los animes sí molan porque, para mí, por lo menos, porque está muy chula la animación y se pegan puñetazos. Y porque salen muchísimos. Y como salen muchísimos, la competición es muy dura y entonces tienen que ser mejores, pero son la misma mierda. O el típico anime donde el protagonista está rotísimo y los personajes secundarios, los amigos, sí, los utilizan como saco de boxeo. Es que no hacen nada. O sea, no hacen... Es que One Piece, por ejemplo, bueno, pues One Piece, ¿no? En One Piece, Luffy, Zorro... En Dragon Ball. ¿Dragon Ball? No lo quiero ni oír hablar en mi canal, ¿eh? Porque tienes algo entre más con Dragon Ball. Dragon Ball está bien si tienes 10 años y es 2005. Pero sí, pero fuera de esa franja temporal, bola de drag, se acabó. O sea, Dragon Ball Super, Dragon Ball no sé qué, eso ya es... Nada, eso no es nada, eso no existe. Bola de drag, Z. No, pero igual en el Z, por ejemplo, a Vegeta siempre lo cogen de saco de boxeo. Es puto Vegeta. Joder, que si he visto Hunter x Hunter. O sea, he visto Hunter x Hunter tanto que no he visto una sola serie, he visto cuatro. Porque cada temporada es una serie nueva, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Sí, sí, mucho ver anime, pero nunca leer manga, ¿eh? Uf. El manga no me gusta, porque no se pegan puñetazos, no oigo nada, no hay músicas chulas que diga, joder, van a ganar, no hay colores... ¿Para qué? Voy a leer un manga. Cuando suena el opening y el protagonista está a punto de darle un vergazo al otro. Claro, no me spoilean todo en el opening. En el manga no me lo spoilean todo en el opening. Pues no hay opening directamente. Full Metal, yo he visto Full Metal original en la televisión porque lo echaban en España. Luego el Brotherhood, creo que he visto dos capítulos de principio y ya no más. Porque dije, bueno, ya lo he visto de pequeño, hasta aquí. Hasta aquí. Es que, a ver, que sé lo que pasa. O sea, no es que... O sea, he visto tantos memes. Y ya me sé la historia. O sea, es como, da igual. He visto la película, también la he visto. La película está de live action. Que es que en verdad, como ya sé lo que pasa, ya sé quién va a ganar las peleas y todo. O sea... Por eso me da un poco de pereza verlo. Una vez empecé a ver Bleach de nuevo y dije... No, mira, déjalo. Vi 198 capítulos, pero dije... Bueno, hasta aquí. sé cuándo decir basta. Pero sí, Dragon Ball... Para mí Dragon Ball era una serie buena y luego se convirtió en... Pues de las peores de la historia. O sea, bueno, buena. Estaba chula. O sea, era como pues lo único que había, ¿no? O sea, ahora mismo hay 5.000 animes que le pegan 500 patas a Goku en el pecho, pero como es Goku y salió antes que anime X, pues tiene que ser mejor, ¿no? Pero sí, yo me pongo a jugar al Budokai Tenkaichi y no paro, o sea... A mí me pones Dragon Ball GT y lloro, o sea, me pongo a llorar ahora mismo. En directo. Dragon Ball Gran Turismo. Ambos cantos okay. Turismo, ya ves. A mí me ponen los capítulos de Goku sacándose el carnet de conducir y es que me tiro al suelo de la risa. O sea, yo... Classic. Pero luego ya no. Luego ya no más, ¿no? Que Dragon Ball... Hubo una serie que se llama Toriko, que no sé si os suena, ¿vale? Porque es solamente del discípulo de Oda. Pues nada más. Toriko... Que era como Dragon Ball, pero con comida. Y se pegaban puñetazos, pero luego comían. Bueno, más o menos, Dragon Ball, ¿no?
Pero también le pegaban puñetazos a mamuts gigantes para comérselos. Y se llamaba Toriko el tío. Y tenía pelo azul. Y estaba todo cuadrado. Y era muy guay. A mí Toriko me encantaba. O sea, Toriko... Top, o sea, Toriko es de mis top de series. O sea, Toriko me gustó mucho más que de Dragon Ball. Y Toriko era tan famosa, o le quisieron hacer tan famosa, darle tanto bombo, que Toriko tiene capítulos especiales con Dragon Ball y con One Piece. Tiene como 6 capítulos especiales de crossover, que eso era como... Te explota la cabeza, o sea, diciendo, ¿cómo es posible que estén estos tres animes juntos y que tenga sentido el capítulo incluso? O sea... Y que en la serie, por lo menos en la serie de Toriko, no desentone nada. Y la serie de One Piece casi que tampoco. En Dragon Ball sí que desentona un poco porque no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Se pegan puñetazos, ¿vale? Pero como el mundo no tiene nada que ver. Porque el mundo de Bola de Dragón es como real, ¿no? El mundo real, ¿no? Y el mundo de Toriko y el mundo de One Piece pues son alterados. Entonces queda mejor. Estaba guapísimo, Toriko. Estaba guapísimo. Es que comían. Es que su poder venía de las cosas que se comían. O sea, dice, oh sí, me acuerdo cuando me comí ese filete tan bueno y ahora te meto un puñetazo y te gano. Y es como, es que tienes razón. Tiene toda la razón. ¿Cómo no va a ganar después de haberse metido ese plato de arroz? ¿Cómo no va a ganar? Es imposible que no gane. Pero se acabó. No sé qué pasó. La cancelaron y... O Disney. La cancelaron porque, bueno, supongo que por baja audiencia o algo así. Y supongo que porque no vendería bien el manga o algo de eso. A ver, la premisa era muy tonta. Y los personajes y todo eso, sí que es verdad que era muy Dragon Balliano, ¿no? Pero tío, había comida, había platos guapísimos. Y los enemigos finales y eso, no eran... Bueno, en Dragon Ball sí que es verdad que hay muchos enemigos finales, que también es un poco un problema, ¿no? Que hay 500 enemigos finales en la serie. Pero en Toriko, los enemigos finales salían muchas veces y siempre eran los mismos. Bueno, los mismos, con sus pequeñas variaciones, ¿no? Pero ya sabían quién era el malo y todo, o sea, desde el principio de la serie, que eso me gusta. No como Bleach, que hay que... ¿Qué pasa, Amis? Volviendo al zombie. Ah, no, no es Amis. ¿Qué pasa? Zombie, sí. Modisco, ya te dije, se va al espacio. ¿Por qué el barómetro, que es una construcción que solo está en el pueblo y solamente es un sensor del viento? Porque cuando lo botamos para mejorarlo, hace que los vientos mejoren las... O sea, tenga más chance de quitar el agotamiento de la zona. ¿Cómo funciona eso? Joder. Ya está buscando la lógica, ¿no? Se va al espacio. Pero que no es lo mismo, Poro, que tú te puedes ir al espacio todas las veces que quieras, coño. Te puedes ir al espacio ahora mismo, en el planeta Tierra, humano, ¿sabes? Bueno, el barómetro... Yo no lo veo como que el barómetro regenere las zonas. Yo creo que el barómetro da una información más precisa a los habitantes y entonces dicen, ah, vale, estas zonas están así y tal, entonces tenemos que seguir buscando porque, ¿sabes? O sea, ellos como que están mentalizados para encontrar más cosas. No que se regeneren más por arte de magia de los vientos. Sé que la votación es para... Hablamos. Por ahí funciona más con el hecho de que, bueno, como sopló el viento fuerte en tal sector, si vas a buscar, el viento despejó, no sé, el polvo del desierto y puedes ver algo que no habías visto antes, qué sé yo. Sí. Ah, que se va. ¿No se iba al espacio? ¿Era el espacio eso? ¿Eso era el espacio? No. ¿Eso era el espacio? O sea, me acuerdo lo que dice Polo. Me acuerdo lo que está diciendo. Pero yo, ¿eso era el espacio? ¿Eso no era el mundo gourmet de noche? Joder. Bueno, pero estaba guapísima. Y no se acabó, la cancelaron. O sea, eso fue una cancelación. O sea, se acabó, claro, pero eso fue cancelado. A ver. Yo lo veo de esta manera. Los habitantes van a buscar una zona. Y entonces la zona se agota. Pero no es que la zona se agote porque no quede nada. Sino que los habitantes dicen, bueno, ya he buscado bastantes cosas aquí, no parece que haya nada. Y entonces se van. Y ellos como que dicen en su cabeza, bueno, pues aquí ya no hay nada más. Y entonces la zona parece como agotada, ¿no? Y luego cuando tienen información meteorológica, y dicen, ah, han soplado vientos por allí. Vale, pues como sé que han soplado vientos por allí, seguramente haya más cosas.
Y entonces van allí y dice, ah, efectivamente, hay cosas. Y luego, como, pues eso, como tiene información, dice, ah, que los vientos han sido muy fuertes. Vale, 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 pues eso seguro que ha traído más cosas que ayer. Y entonces como que se quedan buscando más, ¿sabes? Es como que los objetos siempre estuvieron ahí. Solo que ellos, pues, se iban de escarbar mucho porque ya decían, bueno, ya me he tirado mucho tiempo aquí escarbando. Lore de Zomino, ya. La tormenta de arena movió objetos que estaban en otro lado hacia esa zona. Sí, o sea, eso puede ser. Eso sí, es claro, lo he dicho, ¿no? Que efectivamente las tormentas mueven los objetos de sitio. Pero antes del barómetro, eso no se sabe. O sea, los habitantes no saben dónde ha habido tormentas de arena. Entonces, por eso, cuando vuelven a la zona a la que ya han estado, que pone que está agotada, ellos piensan que está agotada. Por eso dicen, pues ya está, pues troncos. Y claro, ya cuando lo averiguan, dicen, ah, claro, coño, ahí hay cosas, porque había una tormenta, voy a buscar. Está en su cabeza. Está en la cabeza de los habitantes. Es increíble. Teoría. ¿Cómo explicas el proyecto de Den? Pues si ya lo dice en el lore text, ¿no? En el flavor text, que excavan más hacia abajo del pueblo. O sea, van abriendo como las capas freáticas y eso, ¿no? Y los pozos subterráneos y ya está, sin más, ¿no? Van picando y punto. Muy bien. Muy bien, Dragon Force. Solamente lleva jugando 8 años a Zombinoya y ha usado las cartas sin coger el mini libro de meditación, ¿no? Muy buena esa. No me extraña que te hayan quitado la cuenta. Pero bueno. Que está bien los animes. De hecho, yo lo digo, los animes son cada vez mejores. Los animes viejos, hay animes viejos que sí que son buenos, pero más bien son buenos por su género. O sea, porque nadie ha vuelto a repetir algo así y algo así lo ha mejorado. Como yo que sé, como Cowboy Bebop. ¿Cuántos otros animes de ese estilo ha habido? Space Dandy, que es de risa. No tiene nada que ver. Yo que sé. Cosas así, ¿no? Y a ver si vuelve ya. A ver si echan ya la película de Gintama, macho, y se acaba, tío. Qué bueno es Gintama. Qué bueno es Gintama, joder. Y yo, bueno, esos son animes muy viejos. Los nuevos que estaba. Haikyuu, ok, super top. Y Jujutsu Taisen, se llama así, ¿no? Jujutsu Taisen es el de los tíos que hacen maldiciones para luchar. Increíble. Las peleas, ya está. Eso es que se pelean, por eso me gusta. No podría ser más típico, rollo, el protagonista ya era fuerte y se ha ganado un power up porque se ha comido un demonio y ahora es una batalla entre el demonio y él, y él tiene que aprender a controlar al demonio. No es Naruto, ¿vale? No es el zorro ese de nueve colas. Y tiene amigos en una preparatoria, ¿cómo no va a ser una preparatoria? Y a veces pierde la batalla, otras veces gana la batalla, ¿no? Y como que... pues eso es. Ya está, es que eso es. Pero las peleas están guays. Entonces por eso lo veo. Por eso y porque sé que no va a durar 5.000 capítulos. O sea, va a durar pocos capítulos. 100 o así, 50, no lo sé. Porque ya está establecido el final de la serie. O sea, se tiene que comer al demonio entero. Que son 20 partes. Ya se han comido 3 en 4 capítulos. Se han comido 3 partes ya. Y son 20. O sea, cuando se encuentren las 20, se acabó. Ya está. No creo que se tiren 50 años. ¿Qué es esto? Música de circo, payasos, malabares, clase. ¿Qué cojones? ¿Qué ha puesto Kurumi? Pero bueno. ¿Y unos memes aquí? Voy a ver los memazos. Así acabamos de Discord. What the fuck? Madre mía.
Sí, a ver, esa viñeta sí que te deja un poco loco, ¿no? Esa viñeta de espacio sí que queda un poco loco, ¿no? Pero a mí me gustaba Toriko, ¿vale? De todas maneras. También veo animes porque duran 20 minutos y pues son cortitos, ¿no? Entonces te ves un capítulo y ya está. ¡Hombre! ¿Qué hay aquí? Adelantar. Por favor, tectónico, torniquete, almenas, cimientos. Wow, increíble. Increíble. Pero también veo, bueno, veo más bien, he visto series normales de carne y hueso. Porque cuando era pequeño, como vivía en una casa, vivía en un hogar, no esta casa de mierda, pues veíamos series, mis padres y ahí yo. Y mi hermano y yo, de XN, la Fox, Calle 13, y todas esas, cuatro, ojo, y la Sexta, cuando echaban series. Y había una, que es que solo la he visto yo, o sea, solo la he visto yo, una persona, la ha visto todo el mundo, Asos Retrol. ¿Ah? Bueno, entonces... Era una serie que se llamaba Habitación Perdida, que la echaron en 4. Que no, en inglés no me acuerdo cómo se llama. Que estaba guay. A mí me molaba porque me gusta la serie de ciencia ficción. Joder con la música. Se ha puesto a tope. La voy a bajar un pelín. Undertale, ahí, Bone Trousers. Vale. Entonces. El vídeo este. Se llamaba Habitación Perdida y era de que resulta que un tío... Había como un motel de carretera, en medio de la nada, y había un tío que se llamaba El Viajero o alguna tontería así, que de repente estaba él en la habitación y desaparece. Desaparece. Y todas sus pertenencias, pues yo qué sé, la chaqueta, la gorra, la llave de la habitación, el ticket del autobús que vino, que llegó, hombre, jopillo. Todo se convierte en objetos mágicos que tienen una serie de habilidades y poderes, ¿no? Y algunos son más poderosos que otros. Y en un estilo similar al de Almacén 13, que esa serie sí que tuvo 800 temporadas y al final era una mierda. Bien, Jopillo, bienvenido. Estamos hablando de Habitación Perdida. No sé si la has visto, una serie del 2006 o 2008 o algo así. Y de anime y de Zombinoya. Bueno, Zombinoya menos. Entonces, había como 51 objetos o algo así, algo por ahí, entre 40 y 60 objetos, y tenían que recogerlos. Y entonces era como un tío que había venido a la policía o investigador privado, alguna movida de esas, típico, ¿no? Tiene una compañera, cómo no. Esa música de fondo se parece a la de Papyrus. Es que es la de Papyrus. Es Bone Trous. Remix. ¿Cómo se dice eso? Bone Trous, no sé. No sé. Es si es la de Papyrus. Entonces. Bone Trussel. Algo así. Efectivamente. No sé. Claro. Undertale. Aquí te llevamos. Undertale. Que lo podéis ver en mi canal como me lo pasé en Genocida. No sé, os recuerdo. ¿Cómo me puto maté a Sans? ¿Cómo me estuve una semana para matarlo? Una semana, todos los días me sentaba una hora aquí, en esta mesa, con el mando en una mano y la otra mano en el teclado. Porque unos ataques me los esquivaba con una mano y otros ataques con la otra. O sea, grabando la pantalla pero sin voz, porque imposible hablar. Hasta que me lo pasé. No sé, me queda un punto de vida. No sé cómo, y me lo pasé menos mal. Y esa es la historia. Pero bueno. Entonces, Habitación Perdida. Pues nada, el típico tío que investiga no sé qué y la compañera que está en el cuerpo de policía o alguna tontería esa, como todos los americanos. Y van recolectando objetos. La serie duró 3 capítulos. Después de 3 capítulos, la quitaron. Y yo como, joder, pues yo quería verla. Pero bueno, pues ya no la veo. Pues ya no la veo. La echaban a las 9:30, en 4 o algo así.
los martes o algo de eso. O a las 8:30, no sé. ¿Qué pasa? Bueno. Pero bueno, pues luego salió Almacén 13, que también me la vi bastante, hasta que empezó a ser un poco cutre. A partir de la tercera temporada o eso, pues perdió mucho. Y yo decía, joder, esta serie es igual que la otra, pero, ah, no, la otra está cancelada. Porque cuando yo vi eso, yo vivía en Leganés, cuando iba al instituto, a la ESO o algo así, o ya empezando bachiller. Seguramente fuera la ESO. Y yo no tenía internet, o sea, sí había internet en mi casa, pero yo tenía un ordenador en mi habitación, viejo, sin internet ni nada, ni no tenía ni wifi ni nada, y a mí me daba igual, porque en verdad, nunca, o sea, a mí el internet hasta que fui ya mayor, me daba igual. Y no sabía por qué habían cancelado la serie, ni si había más capítulos en inglés, no lo sabía. Qué buena esta canción, ¿eh? Qué buena esta, claro, de persona. Gato Beats. Mayor. Joder, ya mayor. A ver, 26 tengo ahora, pero a lo mejor cuando echaban esa tenía 16. A lo mejor. No lo sé, no me acuerdo bien. Y sí, yo literal empecé a usar el internet ya rollo on a daily basis a los 19 o 18. O sea que a mí el internet me daba igual. O sea, antes lo usaba, o sea, pues yo qué sé, para hacer trabajos o para decirle a alguien que sí quedamos o lo que sea, pero que me daba lo mismo. Porque yo cuando vivía en Murcia, pues vivía muy cerca de mis amigos, tenía muchas consolas, entonces, y bueno, no había tanto internet tampoco, de todas maneras. Y cuando viví en Madrid, pues como ya vivía muy lejos de la gente y tal, pues ya sí que dije, bueno, mira, pues ya está, me aburro en casa. ¿Cómo llevo el zombi, no ya? Pues me lo dijo un amigo, que ya era mi amigo, y que mejor que no lo vuelva a ser, ¿eh? Que ese tío es muy, muy raro. Me dijo, oye, ¿por qué no juegas al Zombinoya? Así, literal, ¿eh? Yo estaba jugando en el ordenador, en casa de otro amigo, estábamos los tres. Yo estaba jugando a un juego de estos de Congregate, pedazo de página. Y me dice el tío, esto fue cuando tenía 18. Y me dice el tío, juega Zombinoya, que seguro que te gusta, porque como estás jugando a eso ahí de no, pues seguro que ese te va a molar, no sé qué. Y yo lo vi y dije, no sé, tampoco juego tanto a este juego de navegador, tal, porque yo jugaba sobre todo a Tower Defense. Pues yo qué sé, Cursed Treasure, Kingdom Rush, los típicos, ¿no? Y luego los clones, Balloons, ¿no? Balloons 5D. Y me puse a jugar a Zombinoya ese día y me morí. Pues llegó la noche y me morí. Y me digo, ya he gastado todos los puntos de acción. Y me dice, ah, pues ahora le tienes que pedir a alguien en el foro que te dé una droga o lo que sea. Y pedí, no, nadie me dio nada. Me quedé upeado del pueblo, y me morí. Y luego ya jugué, pues me metí en otro pueblo, pero tampoco le hacía mucho caso. Y luego, pues no sé, empecé a probar un poco más los otros juegos de Toinoid y me parecieron medio chulos. Y luego en la facultad, porque estaba en primer año de carrera, literal, estaba yo con la página de Toinoid abierta, que estaba, no me acuerdo si estaba en mantenimiento o no. Y me dice el de atrás, oye, ¿tú juegas Toinoid? Yo. Y era un tío que se llamaba Fernando Linero, un crack, que llevaba jugando desde Dino Park a Toinoid. Desde ¿Qué? Dino Park. ¿Tú gastaste segundo aliento ayer? Espérate. Creo que no. No. Solo el retorno del héroe. Ok. Pero bueno, pues eso. Pues desde Dino Park. Desde Dino Park. O sea, un tío fan de Toinoid máximo. Y eso, pues dijo, sí, pues yo juego al Zombinoya y tal. Y dice, pues yo también. Y nos pusimos ahí en clase. Bueno,
clase, ¿no? Ahí a jugar, ahí a, pues a ver un poco, y nos metimos en la misma alianza y tal, y ya nos hicimos todos amigos. Pues todos amigos. Jugamos mazo a estos minoya y a más juegos y tal. Bueno, dentro de lo que se puede jugar a Turo, ya sabéis. Y luego ya cuando me salí de la facultad y tal, pues ya sí que es verdad que no... O sea, tengo le puedo contactar. Que es majo. Pero es lo típico, ¿no? Que dices, vaya, ¿qué le digo, no? Pero bueno, esto majo. Hola, ¿te gustaría unirme a mi meta en Saminoya? Ya ves. Nah, seguramente... O sea, a mí me molaría, sí. Depende de cómo se me ocurra el final del vídeo de Twinoid. A lo mejor le llamo y le digo, oye... ¿Quieres salir en un vídeo de Twinoid? Y ya está, tío. Clásico. Porque en ese vídeo, o sea, lo que seguro que quiero en el vídeo de Twinoid del final, que eso ya lo sé, es que salga mucha gente importante, o importante aunque sea para mí, de Twinoid, ¿no? Pues quiero que salga Minienzo, quiero que salgan las voces de gente, de jugadores de Twinoid, no solo comentarios, o sea, voces. Pueden salir, pues, vídeos o algo así, o sea... Minienzo sale seguro, ¿vale? Minienzo tiene acting, eso lo sé. Y al resto, pues eso, me gustaría que saliera gente de Twinoid, porque, coño, es un homenaje, ¿no? Tremendo homenaje. Pero, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, Habitación Perdida era muy guay. Y había un objeto que era un billete de autobús que si se lo ponían así en la cabeza, le teletransportaba a la parada del autobús de enfrente del hotel. Pedazo objeto. Y la llave era como todo chunga. La llave de la habitación era como que abría portales súper chungos. Y cosas así. O sea, había objetos que eran muy peligrosos. Pues esa es la serie. Y la cancelaron porque los americanos... demasiado smart para ellos, ¿sabes? No les da la cabeza. Pero bueno, a mí me gustaba. Por eso también me gustaba Doctor Who. Y la vi. Y también me gustaba... una que se llamaba Fast Forward. Que la cancelaron también porque... Hostia, esa me suena. Porque no la entendían los americanos. O sea, no entendían el plot. Y en la segunda temporada la cancelaron. Porque no entendían lo de los viajes cuánticos estos que hacían, que por eso separaba el mundo. No lo entendían. Literal. Decían que era muy complicado. Y dejaron de verla. Bajó la audiencia un montón y ya está. Se acabó la segunda temporada. Bueno, esa. Nice. Luego tenemos Perdidos, que es una puta mierda, ¿vale? Perdidos no hay por dónde cogerla. Perdidos estaba muy bien hasta el final de la temporada 3. Que el capítulo final, si no me equivoco, es que ven un pie... ve como un pie de piedra gigante y ahí se acaba la temporada. Que dices, hostia, ¿ha habido civilizaciones antiguas en esta isla también? Pero qué pedazo de isla, ¿no? Y luego se volvió una gilipollez de viajes en el tiempo y empezaron a meter gente random que vivía ahí en la isla, que era un experimento. Luego ya nada. Ya, ¿pa' qué? Luego... O sea, todos los misterios de la isla al final eran que no, es que eso están controlando el gobierno. Jaja, gobierno. Jaja, sois un experimento del gobierno. Ah, qué risa, ¿eh? Qué bien. Qué poco fácil es escribir eso, ¿eh? Puto perdido, tío. Qué asco. Y luego peor aún, era todo un sueño. Murieron en el accidente. Y la isla era lo que ellos... La alucinación de cuando te están muriendo, ¿no? Y cada uno, pues, cómo pudo rellenar sus miedos de su vida, de su vida que está pasando, ¿no? De yo nunca fui un buen médico, yo nunca fui una buena madre. Entonces en la isla, ¿no? Pues se van haciendo su camino del héroe, pero es porque están muertos. Y ya está. Y eso es Lost. 6 temporadas, como 6 patadas en el estómago. Que esto pasó, que eso no sé si lo sabe mucha gente, que esto pasó porque los guionistas aceptaban
fan request. Había como un foro y la gente podía poner lo que quería que pasase la serie. Y los guionistas leían eso y lo hacían. Porque ni ellos sabían cómo seguir, ¿vale? O sea, ni ellos mismos lo sabían. Sí que es verdad que se estaba metiendo en muchos berenjenales muy complicados. Y ya está. Y dijeron, pues si hacemos lo que la gente quiere, les gustará. No le faltó mucha razón tampoco. El que se ponga a toquetear, gente, no come hoy. ¿Ah? Familia, hoy no se come. Pero bueno, vámonos. De aquí. Son las 2. No, mentira, no son las 2, son las 2 y 4. Son las 2 y 4, pues peor me lo pones. Hemos sido engañados. Zombinoya, yo me quedo excavando, todo va. Es temprano. Bien. Que ya lo sé, pero tengo que editar el vídeo, coño. Todo va. Bien. Han estado aquí muchas personas. Ha estado Jarrón y todo, no ha hablado. Y todos, Motorchef. Hermes, Amis, Kurubi. Nekomine. Haru. Y Jopillo. Y ya está, y eso. Y el Cristo 2008 que le ha dado a seguir, pero no sé si. No sé. No ha dicho nada. Pero bueno. Gracias al Cristo. Agradecido con el de arriba, ¿no? No. Voy a hacer una raid. Eso sí. Zombinoya, ya sabéis que es que no. Es que es muy paraíto el juego, entonces. ¿Qué se le va a hacer? Mañana, doble directo de Halloween. En mi canal, ¿no? Y por la noche sí, triple directo. Y el vídeo del Fall Guy, que va a salir, coño. Un consejo para los chavales. ¿Qué pasa? Ya voy a seguirte de nuevo. Ah, vale. Dejé de seguir en serio. Joder. Sí, porque no te disculpaste. Que sí, me dije que no sé ni qué le he dicho. No me acuerdo. Es que me estábamos diciendo que yo era zurdo. Dijiste que no había tijeras para lo tonto que yo soy. Y hombre, que falta de respeto. Vaya, bueno. Perdonad dos. Pues nada. A mí me gustan los estilos de Zombinoya. Ya ves, sobre todo por todo lo que hablamos de Zombinoya. Pues no muráis. Como nosotros. Podcast DDR. Al contrario que PX. No muráis. Ojalá en el pueblo de PX tuvieran un streamer, ¿eh? Y poder visitarle. Pero no tienen. Ya ves. Tienen a Hachi. Ya, pero no habla. Pero bueno. Gracias a todos. No muráis.